Don Iván, ¿no se podría prender una luz? Buenos días, don Jacobo. Permiso. Adelante. Gracias. Por mi barrio hay un hombre que arregla persianas. Si quiere lo puedo llamar. Sí, de repente puede decirle que venga un día de estos. Bueno. Adelante. Llamaron de cementerio por lo de su madre. Arreglé para el domingo a las 10. Está bien, muchas gracias. Permiso. Y esperan un año para poner la lápida. Qué cosa, ¿no? Mira si resucita la vieja. Chiquitinas.
Marta, yo salgo un momento, ¿hay que entregar algo? No, no se preocupe. Marta, ¿no nos deja cambiar la música? ¿Qué vas a poner, la radio? Sí, un ratito. ¿Otra vez ese tipo? Dele, si al final usted también se ríe. Bueno, adiós. Este programa. Vamos a hacer la gran prancha. Metamos un programa viejo. Y O'Connor, ese cuadrito, ¿sube o no sube? No existe el tanque, O'Connor. Si mete los 3 con 8 pesos, serían 480 pesos. Bueno, muy bien, para servirla. Saludito. Don Kohler. Bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Está don Rogelio? No, don Rogelio no se encuentra. ¿Por qué era? No, yo quería ver si no me dejaba mandar un fax a Brasil. ¿Un fax a Brasil? ¿Vos qué decís? Porque un fax es a Brasil, no es acá nomás, ¿comprende? Sí, bueno, yo hablo con don Rogelio después, entonces. Bueno. Ah, venga, que no hay problema, se lo mandamos. Páseselo, señor. No le vamos a pasar un fax. ¿Cómo andan, Cola? Bien, bien. ¿Qué tiene en Brasil, don Cola? ¿Eh? ¿Qué tiene en Brasil, don? ¿Tenga rotiña, don Cola? Eso le pregunto. No, es para mi hermano. No vamos, Marta. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Marta. ¿Sí? No, solo una cosa, mamá. ¿Se acuerda de mi hermano, el que vive en Brasil? Sí. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? No. Solo que parece que viene para la matseria de mamá. La ceremonia, lo de la lápida. Ah, qué bien. Porque él no pudo venir para el entierro, ¿no? No. Bueno, con mi hermano en casa la cosa se me va a hacer medio difícil. Yo había pensado que capaz que voy a necesitar un poco de ayuda. Y bueno, estaba pensando que si a usted no le molesta, podría estar en casa conmigo. Por un par de días, ¿entiende? Sí, sí, claro. Perfectamente. Sería por unos días, 2 o 3, ¿no? Sí, incluso había pensado que si usted necesita algo, no sé, alguna retribución, lo que usted no, le parezca. No se preocupe, yo entiendo perfectamente. Don Jacobo, después tendríamos que arreglar algunos detalles, ¿no? Cositas, no sé. Sí, está bien. Pero mejor lo hablamos mañana. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Es bueno, sí.
Buen día. Buenos días, don Jacobo. Permiso. Gracias. Llamó el hombre de la persiana. Dijo que iba a ver si podía venir hoy. Ah, está bien, gracias. Permiso. Adelante. Don Jacobo, yo ya estuve pensando y tendríamos que tener algunas fotos de nosotros, ¿no? Por lo de su hermano. Ah, sí, está bien. ¿Sabe que no encuentro el pedido de lo de Grunberg? Está en la carpeta con los recibos. Ah, sí, está bien, gracias. Kohler. Sánchez. ¿Donizete en el fondo? Sí. Está fresco, ¿no? ¿Cómo estás, querido? Bien. ¿Dónde te firmo? Donizete. Si hace media hora que hablamos, usted me dijo que tenía pronto el cheque. ¿Sabes lo que pasa, querido? Se me acabaron los cheques. Jacobo, no seas schmuck. Te pago el 50% y mañana te doy un cheque. Bueno, está bien. ¿Para cuándo quedó la machaibe de tu mamá? Para el domingo. Bueno.
Bueno, Marta, nos vamos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Adelante. Permiso. Acá dormiría mi hermano. ¿Y sábanas para estas camas hay? Sí, debe haber alguna por ahí. Está bien, yo mañana me fijo. El baño. Ah, y este es el living. Esto sería para... Ah, sí, claro. ¿Era de su madre? Sí, sí. Disculpe. Sí, por favor. Equivocado. Sí, a veces pasa. Me quedó grande. Por mi barrio hay un joyero. Si quieres se lo puedo llevar. Bueno. Thank you.
Buen día. Buenos días, don Jacobo. Adelante. Gracias. Ah, Marta, ¿no me alcanza ese destornillador? Bueno, nos vamos yendo. Hasta mañana, si es que es. Hasta mañana. Está muy linda hoy, Marta. Gracias. Hasta mañana, si es que es. A ver, más juntitos los dos. Muy bien, a ver, la señora lo toma del brazo al caballero. Muy bien, así el caballero un poquito más abajo. Ahí, perfecto, una sonrisita. Digan whisky. 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 Muy lindo.
Jacobo, ¿cómo estás? Germán. Tomá. Gracias. Gracias. Así que la Matzei le quedó para el domingo. Sí, a las 10:30. Che, Germán, ¿cuántos son 9 reales? ¿9 reales? Esposa Germán, mi hermano. Hola, Marta. Saludos, Madrid, Brasil. Te llevo la valija. Sí, sí, gracias. Bueno, por fin en tierra firme. Jacobo me habló mucho de usted. Nada bueno, me imagino. Podés tutearme, ¿eh? Ya somos de la familia, Marta. ¿Eh? ¿Tuvo buen viaje? ¿Eligió el lugar? Las cataratas. Qué lindo. ¿Me conoce? No. Yo tampoco. ¿Y esas son las nenas? Son preciosas. Va, nenas. Para mí siempre van a ser nenas. Pero hay una que se me está por recibir, ¿eh? Son preciosas. ¿Sabes dónde tengo esa foto? En la pantalla de la computadora. Ah. ¿Y hablan español? No. Bueno, un poco, sí, sí. Lo básico, digamos. Pero les encanta Uruguay. ¿Conocen? Por fotos, sí. La que conoce es mi mujer. La última vez vine con ella, me acuerdo. ¿Te acordás, Jacobo? La llevamos al estadio. Ah, sí. ¿Y vos, Marta? ¿Conocés Brasil? Las cataratas. Fuimos de luna de miel. Ah, qué hermoso. Después me tienen que mostrar las fotos, ¿eh? Igual la belleza de las cataratas solo se aprecia estando ahí. ¿No es verdad? Marta. Pequeño y modesto obsequio. Ay, pero no se hubiera molestado, Germán. Muchas gracias. Pero déjate de embromar. Qué lindas. Y abrigaditas. Son de una línea nueva que sacamos este año. ¿Sabés de dónde nos piden mucho de estas? De Chile. Estamos trabajando muy bien allá. Linda gente los chilenos. Bueno, yo voy levantando. No.
¿Alguien quiere más café? No, gracias, querida. La futura doctora de la familia, ¿eh? Y viste que la chica tiene algo de mamá, ¿no? Sí, puede ser. Marta, ¿vos llegaste a conocer a mamá? Muy poco. Ya casi no reconocía a nadie. A mí me confundía con papá. Buen día. Buen día. ¿Con H o sin H? No, sin H. Ah, claro. Si no, sería Marza. ¿Y el apellido? Acuña, sin H. Está bien. Marza Acuña. Permiso. ¿Jacobo? ¿No me pasas a Quilimán? ¿Este crees? No, 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 el de al lado, el que tiene el dedo OK. A ver. Está bien. Yo quería hacer de esto para la empresa, para los clientes. Ese no es muy bueno. Si le pones muchos papeles, no pega. ¿Sabes cómo lo quería hacer yo? Con el logo de la empresa y calendario. Pero eran carísimos. Imán con calendario. Lástima que Marta no quiso venir, ¿no? No, no le gusta el fútbol. Sí, Jacobo. Si doblábamos el anterior, pasábamos por la fábrica. Sí.
¿Pasamos un segundito? ¿Eh? No, ya estamos medio sobre la hora. No, dale, pasamos un segundito. ¿Bajamos entonces? No, no, deja. Va a empezar el partido. Vamos a llegar tarde. Amigo, ¿cómo va Colón? Me llevan 3 puntos. Ah, gracias. Che, Jacobo, ese catálogo que tenés en el baño está un poco viejo. Yo esas máquinas las cambié hace tiempo. Me quedé con una sola porque son muy buenas, son italianas, pero ya están un poco. Perdone, ¿quién es el línea? Barceló. Ah, el que nos hizo contra Rampla. Sí, que nos mató con aquel penal. Ah, sí, ya me acuerdo, Flor de Nene. No, porque si estás pensando en remodelar la fábrica, yo te podría ayudar. Además podríamos traer las medias de allá, que son más baratas y las vendemos acá. Son un buen producto, vos ya las gustas. Tengo aquí una más para dejarte, si vos querés, como para llevarle a los clientes. ¡Cabrón! ¡La puta madre que te parió! ¿Por qué no te metes la bandera en el orto, hijo de puta? Son lindas las cataratas, ¿no? Sí, sí, preciosas. Sí, me imagino. Yo nunca fui. Y mirá que hace 20 años que estoy allá. Es insólito. No es que viva cerca, pero es un ratito. Con el auto, es un ratito. Mira, ¿sabes qué? Un día de estos, agarro a la familia y carretera hasta las cataratas. Son preciosas. Sí, son preciosas. Buenas noches. Ah, buenas noches, señora. Y de estas poneme 2, por favor. Te gustan, Marta, ¿no? Sí. Esa. A mí me encantaría pasear. Pero con la fábrica no puedo, no tengo tiempo. Hay mucho trabajo. Y de estas, fíjate. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. 2 más. Yo me quejo porque no puedo viajar. Pero mejor que haya trabajo, ¿no? Claro. Agreguen esa, 1 más. Ah, y evidentemente el tema del trabajo es muy importante. El viejo Kohler, mi padre, que vos no llegaste a conocerlo, me pone 3 cañoncitos de estos. Siempre decía que había que trabajar. A un ser excepcional el viejo. Y yo lo miraba todo el día para arriba y para abajo, trabajando. Y evidentemente que yo algo saqué de él. ¿Me pone 1 de estas? Y yo allá, toda la mañana, miro la fábrica y me acuerdo de él. Es lógico. Bueno, Marta, ¿no querés más nada? No. No, no, señora. Se hace un silencio, lo mira y le dice, se habrá caído, porque yo no tiro nada. Se habrá caído, porque yo no tiro nada. Está bueno, ¿no? Esperá, Marta, el último. Esperá, está bueno. Cortito. Resulta que está el viejo Isaac, rodeado de su mujer, sus hijos, en su lecho de muerte, a punto de tirar la pata al viejo. Entonces ya con los ojos entrecerrados, dice, Rebeca, ¿estás ahí, querida? Sí, papá, aquí estoy.
Y tú, Judith, esposa querida, ¿estás ahí? Sí, Isaac, aquí estoy. Samuel, tú también estás aquí, hijo querido. Sí, papá, yo también estoy. ¿Todos aquí? Entonces, ¿quién está cuidando negocio? ¿Quién está cuidando negocio? Gracias por venir. Muchas gracias. Isaac, muchas gracias. Isaac. Gracias. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hola. Fíjate lo que pasa. Voy a pagar, tanteo la billetera, no la tengo. No tenía la tarjeta de crédito, no tenía nada. ¿Qué hago? Encaro y voy a hablar directamente con el dueño. Claro. ¿Y sabes dónde nos pasó, no? En el restaurante que tiene Tony Ramos. ¿Tony Ramos? Claro, tiene un restaurante muy cerca de casa. Dos por tres se aparece. Imagínate mis hijas con Tony Ramos ahí. ¡Ay, qué escándalo! ¡Tony Ramos, Tony Ramos! ¿Conoces a Tony Ramos? No, amigos no somos. Pero alguna vez hemos conversado. Tipo macanudo, Tony. Qué buenas que son las telenovelas brasileñas, ¿no? Los decorados, las actuaciones, ¿no? No sé, no, en casa no las vemos. Pero evidentemente hay mucha plata puesta en eso, eso. No hay ninguna duda. Che, Germán, ¿a qué hora tenés que estar mañana en el aeropuerto? Pache, mirá este hombre, ya me está echando. Por favor. Vamos a liquidar esto, a ver. No, no. Déjame, es el final ya. Y aprovechamos para hacer un brindis, ¿eh? La verdad que ha sido un placer enorme poder volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Así que me gustaría brindar por este reencuentro. Chichi. En realidad, esta estadía me resultó maravillosa, pero también muy corta. Así que quería hacerles una invitación. Quería que me acompañaran a pasar unos días a Piriápolis. ¿Qué te parece, Marta? Yo, encantada. Mañana va a la fábrica el hombre de la persiana. Habíamos arreglado con él que... Jacob, ¿pero cuánto hace que no vas a Piriápolis? Ahora no es el mejor momento. Por lo del hombre de la persiana. ¿Cuento yo? Contale vos, Marta, dale. No, yo no, me da vergüenza, no. No es tan grave, che, es una broma. Bueno, Marta me dijo que a vos te seguía gustando el chocolate. Entonces, mientras yo falaba con el muchacho de la estación,
De repente Marta, sin que nadie se diera cuenta, ¡pin! Agarra un chocolate y regalito de Marta para Jacobo. Estuvo bueno, ¿no? Mirá para adelante, por favor. Estuvo bueno. Les informo que el desayuno está incluido y se sirve de 7 a 10 de la mañana. La piscina climatizada se encuentra en planta baja y también contamos con un restaurante con música en vivo que funciona en la noche, al igual que nuestro casino. Muy bien, entonces ahora Juan Carlos los va a acompañar a sus habitaciones. Por cualquier duda, disque en el 9, Andrés. Así que disfruten de su estadía. Gracias, por favor. Perdón, ¿la habitación matrimonial podría ser con cama separada? Es que mi señora sufre de la columna. Déjeme consultar, voy a ver si... No, está bien, déjelo así. Bueno, muy bien, que disfrute de su estadía. Bueno, y esta es la habitación. Adelante, por favor. Señora, adelante. Bueno, por ahí se encuentra el baño, ¿sí? Este es el servicio de Friobar. Le dejo el control del televisor aquí. Bueno, y cualquier cosa, si necesita comunicarse con recepción, disque 9. Pregunta por Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, si no precisan nada más. Gracias. Bueno, los dejo instalarse, ¿eh? Gracias. Sí, lo sé, las llaves. Disfruten la estadía, ¿eh? ¿Cuánto le dio? 20, ¿es poco? No, por favor, no hace falta. Si no le molesta, de los gastos prefiero encargarme yo personalmente. Se lo dejo por acá. Dale, Marta, vení, jugá. No, yo no sé, nunca jugué. Dale, vení. Es fácil, agarrás esto. Jacobo te enseña. Antes siempre jugábamos. Siempre ganaba él, por supuesto. Pero no sé eso, ¿no? Dale. Dale, Marta, animate. Ay, así. Un poquito más fuerte. Eso. Voy a buscar otra ficha. Se embaló. Jeje.
¿Ustedes venían a Piriápolis cuando eran chicos? Sí. ¿Y usted hacía mucho que no venía? Sí, bastante. ¿Y su hermano? También, me parece. ¿Y su hermano por qué no vino cuando falleció su madre? Él sabrá. Qué caro está esto. Marta, yo voy abajo a buscar algo. Ah, bueno. Yo sin un vaso de agua al lado no puedo dormir. Yo tampoco. No podíamos dormir, ¿eh? Fui a buscar agua afuera porque acá es carísimo. Ah, claro. Disculpen, esperen un minuto a mi marido que está con dificultades. Sí, sí, cómo no. Gracias. Bueno, gracias. Ah, está bien. ¿A qué piso va? Cuarto. Recién casado. Sí. Luna de miel, ¿no? Sí. Sí, somos argentinos, nos encanta Uruguay. Wow, qué bueno. Qué hermanos argentinos. Mi luna de miel fue hace tanto tiempo. La de él fue hace menos. A las cataratas. Ah, es un paseo hermoso ese. Sí. Thank you.
Perdí. Así que fumás, Marta. Sí, a veces. Mirá, yo hace años que no fumo. De joven fumaba. ¿Querés un cigarrillo? No, pero una pitada te acepto. Gracias. Danrej Reloj. ¿Y eso? Tu nombre al revés. Germán Kohler. A ver, ¿cómo es? Danrej Reloj. ¡Qué bueno! A ver, decí algo. Ah, no sé, decime vos. Yo no sé. Hola, ¿cómo estás? Aló, Moxatze. ¡Qué bueno! A ver, el mar está agitado. La ram hace odatiga. La muchacha juega con el perro. A la cacum a jeug no le orrem. El viento juega con la palmera. Leon Dave a jeug no a la embrap. Buenísimo. ¿Pero cómo haces? No sé, cuando era chica me aburría y leía las palabras al revés y escuchaba las conversaciones, las pensaba al revés. Y así aprendí. Jacobo está enojado. Obocaj hace odajole. Y Jacobo, ganaste. Acá aprieto, ¿no? A ver, una sonrisita, digan whisky. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? No, gracias. Estaba mirando nomás. ¿Y pasearon mucho? Y no, mucho no paseamos, porque uno que yo sé se puso a hacer piruetas en la fiesta de casamiento y se lastimó la rodilla. No me puse a hacer piruetas. Los muchachos me tiraron para arriba y después no supieron cómo agarrarme. Bueno, no te enojes. No me enojo. Está lindísima el agua, ¿eh? ¿No se va a meter? Estoy juntando coraje. Es climatizada, ¿eh? Sí, linda está. Ay,
está preciosa. Si yo me pasaría toda la tarde. Ah, pero ya están todos por acá. Yo pensé que era el único valiente, ¿eh? Germán. ¿Y cómo andan los recién casados? Bien, acá estamos. ¿Cómo los trata Piriápolis? Bien, lo único que él está con dificultades es la rodilla, entonces estamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, no, porque se me giró la rótula en el eje. Ah. Pero, no. Qué doloroso eso, ¿no? Qué macabro. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Marta? ¿Perdiste algo? Sí, el anillo. Ah, la pucha, ¿la alianza? ¿Pasó algo? No, parece que perdió un anillo. ¿Qué? ¿Que la alianza? ¿Eh? ¿La alianza perdiste? Sí. ¿Pero estás segura de que lo tenías puesto? Porque un anillo así no se te sale todo el tiempo. No, pero con el agua se aflojan, a veces pasan. Sí. Me parece raro eso. Flaco, vamos a dividir en personas. ¿Eh? Buscá por ahí y yo me concentro con esta zona. ¿Cuál? ¿Pero vos te lo sacás muy seguido el anillo? ¿Eh? ¿Te lo sacás seguido el anillo? Ah, porque... más o menos. No, vas a tener que hablar a la recepción, ¿eh? Porque no vas a encontrar ahora una pileta tan grande. O presentó una carta, ¿no? No sé, algo así. Y no sé. ¿No parece? ¿Era de oro? Sí. No, y aparte la alianza. Acá está. Está muy buena. Muy buena, flaco. Sí. Dejándolo por mi cuenta. Mejor vamos a ponerlo por acá. Sí, bien, mi amor. Chaval. Bien. Sácate el tuyo. No, el mío es inestable. Vamos a dejarlo ahí. No, porque esta medida, no se me va a subir. Sí, el de ella también era medida. Igual. Qué momento, ¿no? Qué suerte que apareció. ¿Lo sacas o no lo sacas? ¿Y Jacob? Está durmiendo. ¿No te zambullís un poco? No, ya estoy vieja para esas cosas. ¿Qué vas a estar de vieja, por favor? Chao, nos vemos. Chao. Suerte. Chao. Chao, gracias. No, por favor. Bueno, yo también voy saliendo porque tengo un poco de frío. ¿No te quedas un ratito más? Me quedo sola. Dale. Jacobo, ¿te despertaste? Voy al almacén de la esquina a comprar algo. ¿Querés que te acompañe? No, no hace falta, gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos, Marta. Hasta luego. Hasta luego, al revés. Lidiar con los problemas de la fábrica. Pero realmente,
trabajo, la familia me reclamaban y no. No pude venir a darte una mano en estos momentos tan terribles que tuviste que pasar. Bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Era la encargada del zoológico. Yo quería entregarte esto a manera de retribución, digamos. Es una cantidad representativa de dinero por todo este tiempo que pasaste con mamá. O sea, es mi parte de los gastos más algo por todos estos años que la cuidaste vos solo. Estoy bien, Germán, no necesito la plata, gracias. Pero me parece que te puede venir bien, más ahora que te casaste y todo. Estamos bien, Germán, gracias. ¿El jabón es a voluntad? No, gracias. Con esto te podés comprar una máquina nueva para la fábrica, ¿no? Unas máquinas italianas. Un aplauso para Francisca de Montevideo, qué orgullo para la familia, ¿eh? Y bueno, seguimos acá, seguimos recorriendo éxitos para todo el mundo y bueno, a ver si se acuerdan de este y les gusta, ¿eh? Germán me prometió que hoy iba a cantar. ¿Sabías que cantaba? No. Bueno, cantar, lo que se dice cantar, pero allá vamos a un karaoke con Luara, la menor, y de vez en cuando me animo. ¿Te animás? Bah, me da un poco de vergüenza, la verdad. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor esperando a mi amor, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio, tu mirada en la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. Nos iremos charlando, nos iremos besando por las calles vacías. Sí, lo mejor es la rosa. Sí.
No sale el 24. ¿No entendés que tirar la plata? Eso me saca. Bueno, mi amor, pero es por tu cumple. Ya está, no le vamos a jugar más. Sí, pero yo lo que te dije, no le juegues al 24, vas después al 24. ¿Entendés? Me molesta. Hablan mucho. Y a veces hacen daño a la gente sin proponérselo. Buenas noches. Sueñas con los angelitos. Ya veré cuando se haga de... Certo. ¿Cómo están las meninas? Certo. Está bom. Buenas noches, señor. ¿Se lo cambió todo? Todo. Un momento, por favor.
Hola. Sí, está bien, gracias. Gracias. Gracias a vos, Jacobo. No te hubiera molestado. Son preciosas. Sí. Dispara el avión. Gracias. Yo si pudiera viajar, me iría a Brasil. Ah, está muy bien. Muy bien. Brasil es un país hermoso. Yo viajo mucho, casi nunca estoy. Adiós. Estoy pronta. Ahí llamo un taxi. No, no se preocupe, me voy en ómnibus. Un taxi para Yate 1421. Apartamento. Sí, gracias. 3 minutos, 0 fecha. Ah, bueno. No se hubiera molestado. Esa manera de retribución. No hacía falta. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Don Coller, ¿qué pasa con ese cuadrito? ¿Sube o no sube? El tanque. No existe el tanque, Don Coller. Disculpe, ¿podemos poner un poquito la radio? Preferiría que no. Bueno, gracias igual. Karina. Espere que llegue Marta y le pregunta a ella. Está bien.